RTV Noticias. Ahora la radio se toma la televisión. Siete de la mañana, 50 minutos. Hay horarios para poder transportarse por la vía de Quindío, Medellín. Tenemos en línea al ingeniero Jorge Hurtado, es el director encargado del Invías aquí en la región del Chocó. Con los buenos días los saludamos. Ingeniero, ¿cómo está la situación de la vía y por qué se toman estas medidas de horarios? Buenos días. Muy buenos días. Sí, en efecto, el día de ayer se generó la resolución 4657, en la cual modifica la resolución 4368, por la cual teníamos cerrada totalmente el sector conocido como el 6, el PR105+700. Esto conlleva, digamos, a que se presentó una visita de parte del director técnico del Instituto Nacional de Vías, con el apoyo de los especialistas del contratista y de la interventoría, y fue concertado ya esta generación o estos nuevos horarios para el paso a los usuarios con el señor alcalde del municipio de Carmen de Atrato. Los horarios quedaron de esta manera. Se abre a las 8 de la mañana la vía, se cierra a las 10, y nuevamente se abre el paso a los usuarios a las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde. De las 4 de la tarde a 6 de la tarde. ¿Consideran ustedes, ingeniero, que con estos cambios de horario sí se pueda o sí alcancen a pasar muchos de los conductores? Pensaríamos, es decir, desde primera instancia que si dado el flujo vehicular, se han tenido, digamos, estudios de tránsito y toda la situación, lo que habría que hacer es que pues los usuarios, en especial los transportadores, tanto de pasajeros como de la carga, se organicen para estar a esa hora, ¿sí?, o durante el periodo que esté abierta la vía, en ese lugar. Con eso no habría ningún inconveniente. Y bueno, no, tampoco es por un término indefinido, o sea, un largo periodo. Eso va a hacer que a medida que se vayan desarrollando los trabajos durante el cierre en el día, pues entonces vamos a tener mejores rendimientos de obra y con eso vamos a tener menos tiempo para esta resolución. Ingeniero, con los buenos días. Mirando estos horarios, lo que usted ha dicho de 8 a 10 y de 4 a 6, ¿esto querría decir que se suspenden los trabajos en la vía por 4 horas o paralelo a la apertura de la vía también se van a estar trabajando? Pues ahí se va a tener equipo pendiente, porque las condiciones, sobre todo meteorológicas, no sabemos si hay fenómeno de lluvia, y como todavía tenemos bastante material suelto en el talud, entonces tenemos que estar pendientes ahí para mantener la vía cerrada. El fenómeno, es decir, mientras estén transitando los vehículos, pues muy posiblemente eso lo hace el contratista con sus especialistas, y si analiza el riesgo, pues podrían estar trabajando, pero no interfiriendo la vía. ¿Hasta qué punto tendrán que llegar los transportadores, la gente que se mueve en esta vía Quindío-Medellín diariamente? ¿Hasta qué punto exactamente están autorizados para llegar? Es decir, ¿tienen que estar en tal punto para que a las 4 de la tarde o a las 8 de la mañana puedan continuar? Bueno, eso ya no lo garantizaría la policía, ¿sí?, la Dirección de Tránsito y Transporte, donde ellos podrían definir en qué sitios podrían estar, o a partir de qué sitios se podría generar el paro de los vehículos esperando hasta ese horario. ¿Cuál es la razón? Que pues mientras uno esté bien en el sector, muy cerca al sector, iríamos a generar de pronto alguna situación que no permita el libre flujo, ¿sí?, de los vehículos que van en contravía. No sé si me haga entender.
Entonces, pues obvio que ahí en el sector estamos cerrando entre el 105, el denominado PR 105 más 400, hasta el PR 5 más 800, 105 más 800. Donde hay un sector, digamos, amplio que se pueden estacionar los vehículos, ¿sí? Pero de ahí hacia atrás, cada cual debe estar respetando el carril por el cual está transitando. Claro que sí. Ingeniero, por otro lado, estos horarios prácticamente podríamos decir que están casi que garantizando entre las 8 y 10 de la mañana y las 4 y 6 de la tarde que va a haber presencia de ustedes, que va a haber presencia de maquinaria y en la eventualidad, ojalá no pase, en la eventualidad de que pase algo, de que un carro se quede atascado, de que caiga algún derrumbe o algo, va a haber presencia inmediata también de maquinaria y de los ingenieros allí y trabajadores en la vía que puedan prestar algún tipo de auxilio, ¿no? Sí, así es. El contratista pues está comprometido en ese tema. En lo que tiene que ver con los diferentes horarios, y se lo pregunto porque ha sido reiterativo, hay resoluciones que dicen del cierre de la vía, pero igual la gente sigue pasando en las noches. Nos han hecho llegar unas imágenes del día de ayer donde un bus de Rápido Ochoa, así nos indicaban, en la madrugada habría quedado en un hueco por allí que se había pues atollado, con una imagen bastante fuerte, donde estuvo que casi posibilidades de irse a un abismo. ¿Qué tan real es el cierre de la vía? ¿O ustedes simplemente cumplen con decretar el cierre y ya es responsabilidad de cada quien pasar o no? Pues mira, yo lo analizo desde ese punto. Cada persona debería analizar su riesgo, ¿sí? Ahí para eso está la norma, ¿sí? Entonces, yo diría que para mí no habría necesidad, ya difundiendo esto, y el contratista mantiene señalizado el sector, cierra con maletines, tiene sus barreras, ¿sí? Hay personal 24 horas, ¿sí? Como lo llamamos el caso de paleteros, el pare y siga, ¿sí? Pero nos hemos dado cuenta que la gente, de manera irresponsable, mueven las barreras y pasan, ¿sí? Yo diría que es decir, la fuerza pública pues va a tocar utilizarla, mientras que uno dice la fuerza pública debería estar atendiendo otra situación, ¿cierto? Pero eso nos va a obligar, porque la persona o nosotros, digámoslo así, somos muy responsables para evadir la normatividad. Ingeniero, ¿ya le informaron a las empresas transportadoras estos cambios de horario para que de pronto no cometan el error de venirse a parquear a la gente ahí en el sitio de cierre? Sí, cómo no, todo está pues... Creo que ustedes ya tenían conocimiento de la resolución. El Instituto Nacional de Vías la publicó, mandó a los diferentes sitios, incluso nosotros a través de la Territorial Chocó, le informamos a las diferentes empresas el día de ayer, mandándole la resolución, y ojalá pues que acataran esa resolución, hay que cumplirla. Bueno, la resolución no la conocíamos, pero bueno, lo importante es que ya pues están informadas las empresas transportadoras para que no van a cometer el error, que tengan, ellos también tendrían que cambiar sus horarios para poder alcanzar a pasar por este cierre que se hace temporal para la terminación de esta vía. Ingeniero, queremos agradecerle mucho la atención. No, señores, con mucho gusto, para cualquier cosa estamos atentos. Ahí estaba el ingeniero Jorge Hurtado pues hablándose el tema de la cierre de vías. Veremos que estas empresas transportadoras no van a... Tienen que salir muy temprano de Medellín para poder pasar por el sitio antes de las 8. O pasar a las 8 y tienen hasta las 10 de la mañana, antes de las 10. Sí, mire, salir claro. Antes y pasar. Y sí, tratar de alcanzar el otro punto. Pasar antes de las 6 de la tarde. Sí, ahí lo que tienen, y Rafa, y para estos señores no es nada nuevo. Yo
rápidamente ya, me imagino que tienen acomodados los horarios, todos los días pasan por aquí, saben cuánto se demoran de un punto hasta otro punto, tienen que tener ya todo previsto. Y llamar la atención lo que usted dice, no, ahora no es por vender por vender, entonces vayan a salir el bus de las 8, normalmente, mandar el de las 9. Hombre, si tienen que esperar y funcionar, así sea que vayan a salir en caravana, dos, tres buses, no sé en qué horarios manejan ellos, pues hagan un solo horario. Es decir, van a ver, en vez de un bus de las 10, tres buses a las 10, por decir algo. Si se demoran, qué sé yo, 5 o 6 horas. De Medellín ahí al punto, allá, un bus creería yo que tendría que salir 5 de la mañana, Pedro. Pero usted está colocando, claro. De la salida de allá de Medellín para acá. Para que pase a las 8 de la mañana. Pase 8 antes de las 10 y pueda pasar. Y alcanzar a pasar entonces, acá. Entonces los buses que van a mandar a las 11 de la noche, pues no pongan ese horario. No pongan a la gente a pasar trabajo allí, a trasnochar, pues pónganlo entonces que llegue a las 4 de la mañana y manden tres buses de 5 de la mañana. Claro, sobre todo de aquí para allá, que es mucho más lejos, porque es que de aquí para allá el 7, el 6, hay que subir la Mansa, el 6, subiendo a Jaloma, pues es mucho más lejos de aquí para allá para los buses. Exacto, entonces los de aquí tendrían que salir mucho más temprano, los que quieran pasar. Porque lo veo usted apenas con el horario de las 8 de la mañana. Sí, pero es pensando porque mire, a las 6 de la tarde ya todo el mundo debió haber pasado. Claro. Tanto el que viene de allá para acá como el que va de aquí para allá. Porque en la noche, a las 6 de la tarde, ahí para allá, no necesitan mandar un bus. El bus de 8, no lo necesitan mandar. Por eso le digo, entonces tendrían que mirar los horarios en el día también para que a las 4 de la tarde estén ahí ya haciendo cola. Cola para que alcancen a pasar. Pasar ahí. Vienen de Medellín, como los que van de aquí. Y no, más ese poco de gente, tenerla allí 5 o 6 horas aquí antes de llegar a Tutunendo, que los hemos visto, dándose cuenta de que no hay paso, pero mandan los buses. Y los paran en un sitio donde no hay ni media tienda. Ni para bajarse porque no hay ni un árbol que les dé una sombra. Exactamente, entonces la gente tiene que inventárselo en el bus. No, y los hemos visto bajar para esas quebradas, hacer necesidades sin saber si por allí está alguna culebrita, alguna. Entonces, cocodrilo. Tener precaución con ese tipo de cosas. Ahora, también este tipo de situaciones hay que ser aprovechadas porque dinamizan la economía. Estos buses que salgan, tratar de estar en un punto fijo donde la gente pueda consumir, y eso le da muy bien al de la tienda. Y siempre hemos visto que los conductores son bien tratados cuando hacen este tipo de situaciones, le dan una muy buena bandeja. Ah, no, al conductor le dan la mejor. A la gente sí le tienen las mejores garantías. Entonces, también ayudar a que se dinamice la economía, aprovechando, pues, por decirlo así, este tipo de situaciones. Sí, señor, esperemos a ver, pues. Ay, a la gente que se eche una moneda más. O sea, no lleve ras. Trate de conseguirte, si lleva 5.000, lleve 10.000. Y así sucesivamente, porque uno no sabe. 8 de la mañana, 3 minutos, hacemos pausa y ya volvemos. Dirán que qué billete tan complicado, pero que me manden por un giro es un sufrimiento. Ese punto de giros estaba lejísimo. A mí, que me manden por Supergiros. Hasta Su Plata prefiere Supergiros, el único que abre de lunes a domingo hasta las 9 de la noche y tiene una sucursal a la vuelta de la esquina en más de 4.000 puntos de chance del país. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Mm-hmm.